Propia PGR y a la visitaduría se les insta a hacer una auténtica investigación de los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, incluyendo las responsabilidades de los superiores jerárquicos. Al Poder Judicial se le llama a excluir todas las pruebas bajo tortura y a incorporar en el expediente los peritajes independientes, por ejemplo, de Estambul hechos por la CNDH. Finalmente, hay otras recomendaciones para el Estado mexicano, incluido el Poder Legislativo, como la recomendación de asegurar la mencionada transformación de la PGR en una Fiscalía General auténticamente independiente y profesional.